Nos encontramos con Arles Pereda, colombo venezolano con 16 años en Colombia. Nos está saludando y va a conversar con nosotros desde Antioquia, en Medellín. Es presidente de la Corporación Colonia Venezolana en Colombia. Bienvenido al Venezolano Colombia, Arles. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, José. Y bueno, aquí estamos para apoyar y dar toda la información referente a nuestra colonia aquí en Colombia. ¿Y cuál es esa situación? ¿Cómo están los venezolanos en Medellín? ¿Qué balance podemos hacer, sobre todo a propósito de la pandemia? Arles, lo digo porque ya había una situación difícil, ya había una serie de circunstancias que estaba, de alguna manera, como obstaculizando o dificultando, mejor, la integración de los venezolanos, pero con la pandemia eso se han retrocedido en algunos procesos de integración, ¿cierto? ¿Cómo está la situación en Medellín? Sí, correcto. Bueno, Medellín, antes de la pandemia, sigue siendo un lugar favorito para la población venezolana, en el sentido de que vienen a venezolanos de otras partes de Colombia y terminan viviendo acá en Medellín. Eso se viene generando en los últimos 2 años, pero digamos que cuando inició la pandemia se generó un miedo muy grande cuando el cierre de la economía, digamos que el Medellín, la economía, llamémoslo informal, que sobreviven gran parte de la población que son vulnerables, fue muy golpeada muy rápidamente, en la cual generó una solicitud de retorno voluntario durante los inicios de la pandemia, en los cuales se tiene como un registro, un reporte de los 87 mil venezolanos que hay en Medellín, en solamente el municipio de Medellín. Se estima casi 5 mil retornaron de manera voluntaria, esto quiere decir vía con transporte terrestre, y otros que se fueron caminando hasta Cúcuta. Entonces se estima unos 5.000 en total en estos dos. Ya ahorita en pospandemia la situación, aunque varios han notado un poco la mejoría, de igual forma el tema de que llevan meses debiendo arriendo está generando un nivel interesante de desalojo. El tema de alimentación sigue siendo una etapa fuerte, aunque quiero reportar que en la etapa en pandemia nosotros trabajamos en conjunto con la alcaldía, con un apoyo de Gerencia de Frontera, el gobierno colombiano, donde se apoyó 7.000 familias en Medellín. Digamos que hemos tenido nuestra participación y hemos visto el esfuerzo del gobierno y de la alcaldía, pero aún así las solicitudes siempre nos están doblegando. Sí, porque justamente, Arles, lo que está ocurriendo, hay un reconocimiento, tú me vas a validar esta información con la experiencia que tú tienes allá en Medellín, Antioquia, efectivamente hay un reconocimiento de la ayuda del Estado y del gobierno colombiano, de organizaciones internacionales, pero pareciera que frente al volumen y a la cantidad numerosa de venezolanos en Colombia, que según las estimaciones que maneja el venezolano Colombia, podrían estar efectivamente en 2 millones de venezolanos, buena parte de ellos está en Medellín, de hecho, pero Medellín no es una de las principales ciudades donde que alberga venezolanos, creo que está como de tercera o cuarta, pero no es suficiente esta ayuda. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo se llama? Sabemos, es la Corporación Colonia Venezolana en Colombia, pero es Colvens, ¿cómo es las siglas? Colvens, sí señor, Sí. Colvens. ¿Cuáles son los próximos pasos frente a esta situación entonces que se ha agravado? Bueno, seguimos trabajando en conjunto con las organizaciones internacionales, es donde más está generando este tipo de apoyo para bajar un poco la situación compleja. Gracias a Dios, aquí en Medellín están aproximadamente casi 15 o 20 organizaciones internacionales, entre ellas los puedo nombrar, que es ACNUR, OIM, Consejo Danés, Comité de Rescate, Mercy Corps, y entre un número amplio de organizaciones internacionales que están atendiendo la situación. A pesar de todo, esto ha sido un trabajo en conjunto con la alcaldía, y esto lo hacemos por medio de un grupo que se llama el Grupo GIFE. Es donde estamos todos los grupos, las organizaciones interagenciales de cooperación internacional en Colombia. Entonces ahí estamos todos los que son el ente público, que es la alcaldía y gobernación de Antioquia, más las organizaciones internacionales, y ahí estamos nosotros como invitados a las organizaciones venezolanas. Arles, pero en este momento todavía hay venezolanos que manifiestan voluntariamente regresar a Venezuela. ¿Estás lidiando con esa situación en este momento?
Sí hay solicitudes, siempre hay solicitudes, pero la demanda ha bajado muchísimo, incluso ya hay reporte de que ya se están pensando regresar, una cantidad de los que se regresaron al principio de la pandemia, ya hay intención del retorno. Nosotros, con la intención y la situación que vive Venezuela, que es más fuerte a lo que se vivía, estamos hablando de meses, uno se pone a decir que la situación allá puede variar de un año a otro, pero este caso fue de meses. Y ya varios los que se fueron ya dijeron que se van a retornar porque el tema es muy alto, los costos son muy altos y ellos no, a pesar de que aquí no está fácil ahorita, las posibilidades de comer por lo menos más están en este momento acá. Eso es lo que ellos están reportando. Arles, ¿y en Medellín hay albergues con Sí, venezolanos? si hay albergues, la alcaldía de Medellín tiene sus albergues de atención a población que ellos manejan en su secretaría desde hace años, pero están trabajando mucho con el tema venezolano y OIM tiene un albergue también muy especial para los migrantes. Arles, ¿y cuántos venezolanos viven en esos albergues? ¿Tenemos una cifra, una estimación aproximada? Sé que cuando inició la etapa pandemia estaban aproximadamente casi nueve albergues, incluso hay municipios que tuvieron que habilitar albergues, municipios que anteriormente no tenían albergues, que son como Envigado, Sabaneta, Itagüí, que esos son municipios del sur que no tenían, pero ellos comenzaron a abrir por el tema de la pandemia, pero me reportan que ya los albergues los están cerrando. Incluso habilitaron una opción que eran los hoteles, por el tema de que en los albergues se están creando contagios masivos. Contagios masivos. Y justamente de eso, ¿tenemos alguna cifra nuevamente estimativa o estimada de cuántos venezolanos se han contagiado con COVID en Medellín? No hay una cifra todavía, digamos, que tengamos a la mano hasta el momento, no es clara, pero sí hemos identificado muchas familias. Han habido fallecimientos, pero con una gran duda si fue por COVID o por otros. Ha estado como un poquito lento ese proceso, pero sí sabemos muchos casos de que han tenido el virus, pero hasta el momento se ha dado la atención sin mucha novedad en esa parte. Arles, ya para finalizar, la verdad que te agradecemos este contacto con el venezolano Colombia y poder compartir con nuestra audiencia cuál es la situación de los venezolanos en Medellín. Arles, ¿qué necesidades tienes en este momento en la corporación, que es una corporación sin fines de lucro, según entiendo, es una organización que ayuda a los venezolanos? ¿Qué apoyo estás necesitando? ¿Qué información quieres difundir para poder ayudar a nuestros compatriotas en Antioquia? Bueno, nosotros trabajamos basándonos en las donaciones. Toda persona o una persona o una entidad que desea hacer donaciones, nosotros somos un puente. Incluso hemos trabajado con varias entidades privadas que si nos dicen, te voy a hacer una donación, ejemplo, de 1.000 tapabocas. Nosotros tenemos una base de datos aproximadamente de unos 15.000 a 20.000. Venezolanos tanto en Medellín y en otras zonas de Antioquia, como el Valle de Aburrá del sur y el norte, y tratamos siempre de abarcar todo el valle. Entonces, hasta el momento, todo el que desea hacer donación, chévere, y como agregar como una nota extra, pues nosotros estamos en un proceso ahorita de elección, que ya cerramos aunque ya cerramos la convocatoria, duró hasta el 30 de septiembre, donde vamos a elegir 50 familias que se le va a dar un apoyo para que sus emprendimientos generen ingresos y nosotros seguimos apoyando esto, de que la mejor manera de salir de esta situación de la crisis es apoyándolo más a ellos en sus emprendimientos y que pueden retornar a esa etapa de poder pagar y tener sus alimentaciones, sus cosas básicas. Arles, muchísimas gracias por compartir esa información. Arles, los números de contacto, teléfonos, redes, para Nos aquellos pueden. interesados, ¿cuáles son? Claro, nos pueden ubicar en la página www.colves.org. En esta página podrán encontrar los demás enlaces de las redes sociales. Ahí es conectan todo, que tenemos Facebook, Instagram, y nos pueden estar contactando. Ahí les estaremos respondiendo. Quiero advertir que no es tan rápido debido a que la organización es muy visible por el buen trabajo que hemos hecho y a nivel nacional. Tenemos presencia en Cali y en Santa Marta con los líderes que tenemos en esas zonas. Y la verdad es que las solicitudes son muy grandes y nos desborda con la capacidad que tenemos. Pero esos son nuestros puntos de contacto.
Arles, ya un mensaje final para los compatriotas en Colombia. Que siguen en su etapa de esfuerzo, como llegaron hace meses. El tema de la inmigración es fácil, y ahora menos con el tema de la pandemia, que ahora se encuentran afectados los colombianos también, porque hay que tomar en cuenta que esto no es solo venezolano, también están ahora los colombianos que están muy vulnerables en este tema del desempleo, pero que unidos saldremos adelante como migrantes y como también ciudadanos colombianos. Tú eres colombo-venezolano, me comentabas, 16 años, ¿tienes ya sí, aquí señor. En Colombia? Sí, señor, 16 años aquí en Colombia, colombo-venezolano. ¿Pero naciste en Venezuela? Sí, señor, de Maracay, Estado Aragua. Maracay, bueno, muchísimas gracias, Arles, y a ustedes, gracias por estar nuevamente con nosotros acá en El Venezolano Colombia. Chao. Muchas gracias, hasta luego.